con Jorge Piñole. Por un terreno de 250 metros cuadrados. Habido 500 soles por gasto administrativo por un terreno de 250 metros cuadrados. Así es, señor. Después ahí todos se van a poner de acuerdo que falta porque tiene agua ese terreno. Entonces, ayer han quedado muy sorprendidos de todo lo que se puede lograr. Hay bastante desarrollo para jóvenes o personas que quieran pues poner ahí un negocio y todo, van a ser como una mini ciudad ahí. Entonces van a poder expender una serie de cosas. Entonces, si usted puede, conteste al correo estadoandino.com. ¿A nombre de quién escribo? No ponga nombre, solamente escriba a lo que es Estado Andino, porque ya ahí lo dice, es Estado Andino. Okay, estadoandino@gmail.com, para que pueda remitirle los organizadores la ficha de inscripción que ayer han estado llenando. Ficha de inscripción no quiere decir, señor, yo quiero el terreno, porque se supone que usted tiene que ir y conocer qué le ofrecen, qué le brindan en ese terreno, la ubicación y todo, porque eso está en Chincha. Ah, está en Chincha, entonces, ¿no es en Cañete? Está por el gas de Camisea, por ahí. A las Pampas de Concón. No sé si será la Pampa de Concón, señor, pero yo le explico lo que ayer han estado conversando. Ayer, como han llegado muchas personas tarde, el encargado del local les ha dado solamente que manden un inbox a la fundación, no, perdón, a estadoandino@gmail.com. El señor encargado, los organizadores le mandan a usted la ficha de inscripción. Ajá. Y puede ya estar yendo el primero, porque ahí van a escoger hasta sus lotes, los que realmente se inscriban. Yo quiero la ubicación acá, yo lo quiero acá. Entonces, sería una gran cosa, ¿no? Ah, ya dependiendo de la ubicación, será el pago también que hay que hacer, pues si es en esquina. No, señor, donde se ubique, que sea de 250 metros para empezar, eso va a tener un costo igual para todos. Ah, pero no se preocupe. Una última ahora pregunta. Si a usted le agrada y quiere con otra persona, usted mismo tener dos lotes, tres lotes, porque hay personas que han ido de varias asociaciones y ellos dicen, no, yo quiero tantas hectáreas. Bueno, entonces ellos ya tienen que ir ahí, ver cuántas hectáreas quieren y ya transar con la asociación que están ahí. Como le digo, es terreno para posesión, entonces va a estar, en ese sentido ha tenido acogida y era... Sin Límites, con Jorge Piñole.